Hola, buenos días. ¿Qué tal la mañana? Espero que súper bien. Siento mucho haber empezado media horita más tarde, pero es que he tenido un problema técnico y me he tenido que ir corriendo a comprar un nuevo ratón y pilas para poder encender directo. Así que nada, ya tengo ratón, ya tengo un ratón. Y pilas, y ya puedo acceder a las cosas del directo. Es que no podía ni siquiera encender directo, ni silenciarme, ni cambiar escena, porque funcionaba mal el ratón, el teclado también estaba dando fallos, y nada. Pero ya funciona, son pequeños problemas técnicos que cualquiera puede tener, pero ya está, está solucionado, y podemos abrir directo. Cositas. Tendré, no sé si podré hacer las 3 horas hoy. Seguramente hagamos 2 horas y media debido a este problema técnico, lo siento mucho. Pero bueno, la semana que viene tenemos 5 días de 3 horas y si queréis vosotros continuar en vuestras casas estudiando. Pues podéis, yo es que debido a que tengo una reunión al mediodía, tengo que cerrar directo, tengo clase y luego tengo reunión, por lo tanto no puedo prolongar el directo hasta las 12:30. Así que haremos 2 horitas y media de directo hoy. Para no estirar más el chicle del tiempo, vamos a empezar ya con la primera sesión. Voy a borrar esto. Crear. Y nada, ya sabéis, son 3 sesiones de 50 minutos. Esta vez serán 2 sesiones de 50 minutos y una de 25 minutos. Me silencio, no hay música. Ahora luego os pongo la descripción de la dinámica de los directos. Es más, lo voy a poner ya. Un momento. Vamos a canal, canal, vamos al de ayer, por ejemplo, y vamos aquí, copio, pego, y lo fijo. Y así lo tenéis. Aquí está todo explicado, tenéis los comandos que podéis utilizar para poder obtener información de la universidad, para poder acceder a una playlist si queréis utilizar música durante el stream y también para poder interactuar con la barra de tareas del directo. Así que nada, después, tras explicar esto, voy a empezar ya. Muchísima suerte. Siento mucho el problema técnico y vamos a empezar con la primera sesión. Ya sabéis que me silencio, como os he explicado. Así que nada, mucha suerte y vamos a dar la primera sesión.
Hola chicos, ¿qué tal esta primera sesión? Espero que hayáis podido adelantar en esta primera sesión. Yo me he puesto a organizar un par de cosas que quedaban pendientes de esta semana y a añadir unas fechas para las siguientes semanas en mi calendario. Y me he puesto a hacer una memoria de un trabajo que se entregó en 2 semanas y así me la quito de en medio. Y ahora me he puesto que en la siguiente sesión voy a empezar a estudiar ya para los exámenes. Voy a empezar con el tema 3 de la primera asignatura a la cual tengo examen. Iba ahora a sacar ciertos apuntes que había hecho en clase y también a sacar ejercicios que hemos hecho en clase. Iba a empezar a leerme los apuntes y hacer anotaciones y tal, pero bueno, poco a poco. Ahora en este descanso voy a tener que poner otra escena porque tienen que mirar una cosa en mi habitación. Entonces, lo que dura el descanso, incluso menos, pongo la otra escena, no me vais a escuchar. Y sí que se escuchará si se termina el tiempo el pitidito, creo. Si no, no pasa nada. El tiempo transcurre. ¿Vale? Así que darme un segundo, el descanso de hoy va a ser un poco extraño comparado con otras veces, no voy a estar hablando, pero bueno, no pasa nada, vuelvo en nada. Bueno chicos, al final no van a venir ahora a ver lo de mi habitación, más luego, que no pasa nada. El tiempo sigue transcurriendo como podéis ver y si vienen después pongo la escena que habéis visto antes y ya está. Y ya estaría, ya estaría. Pero bueno, ya este es prácticamente el último, bueno, penúltimo viernes antes de la, bueno, último viernes antes de la última semana de los últimos 5 días de estos directos. Ha sido un mes interesante. Yo me he estado organizando bastante bien por las mañanas, me ha ayudado mucho a mejorar.
Pues eso. Estaba. Pero es que me han preguntado una cosa de un proyecto y ya está. Pues eso. Es prácticamente el último viernes. Bueno, el último viernes es el de la semana que viene y ya terminan los directos aquí en el canal de la Universidad Politécnica. Ha sido un mes interesante, largo y un poco duro también, porque me he despertado muchas veces con sueño. Pero bueno, he seguido adelante. He conseguido crear una rutina por las mañanas bastante marcada y he conseguido adelantar muchísimo durante el mes de mayo en cuestión de proyectos, estudio. He sacado buenas notas en el examen que tuve a principio de mes, que estuve estudiando aquí en los directos. He sacado muy buena nota. Me siento muy contenta y orgullosa del progreso que he hecho en este mes de mayo. Y me ha recordado cuando estaba estudiando selectividad. Disculpa. Hace 3 veranos, 2 veranos, 3 veranos. Sí. Hace 3 veranos que empecé a estudiar. Hola, buenos días, Truso. Hace 3 veranos que empecé a estudiar para selectivo. Sí. Me acuerdo. Y utilizaba las sesiones de Pomodoro de creadores de contenido, de este tipo de contenido, de estudio. Y me ayudó bastante. Y pues eso, quería de alguna manera enseñaros esta metodología del método Pomodoro y que os pueda ayudar y os pueda organizar de alguna manera que podáis trabajar de una manera eficiente y con una rutina marcada, que es de una ayuda increíble tener este tipo de rutinas si quieres estar estudiando o adelantando trabajo de manera más intensiva, sería la palabra, no sé. Pero sí, a mí me ha ayudado mucho, espero que a vosotros también os haya ayudado mucho estos directos. Ya queda una semana. Madre mía, se ha pasado el mes volando también, ¿eh? Así que nada, espero que de verdad os haya sido de ayuda estos directos. Bueno, hayáis descubierto una nueva manera de estudiar. Y una nueva metodología. Y de verdad que si necesitáis ayuda para organizaros o para emplear técnicas de estudio, tenéis estos directos, ya lo que queda de directos, para preguntarme lo que queráis y consultarme lo que queráis con respecto a técnicas de estudio o la universidad o mi experiencia preparándome selectivo. Lo que necesitéis. Estoy aquí para resolver vuestras dudas. Madre mía. Pero bueno, ha sido interesante. Hay que reconocerlo, ha sido un mes interesante y de mucho esfuerzo porque no he parado. Iba de un directo, terminaba los directos, bueno, me levantaba pronto, hacía. En una hora me preparaba, desayunaba, me duchaba, organizaba la habitación, luego abría directos. Luego salía corriendo muchas veces a la universidad porque tenía reuniones o comida o lo que fuera, o tenía clase. Y luego por la tarde clase y luego llegaba a casa reventada y me ponía ahí, digo, hasta aquí. Pero nada, luego veía mi serie o jugaba con mis amigos o lo que fuera y a dormir. Me ha gustado este mes, ha sido un mes interesante. Así que nada. Vamos a empezar ya con la segunda sesión. En 3, 2, 1, ya. Así que nada. Vamos a empezar con la segunda sesión.
Vamos a darle cañita a estos 50 minutos. Y nada, mucha suerte y a tope. Vamos a comenzar.
Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Oh, la cámara! ¿Por qué esto me ve tan arriba? Ahora. Hola, he visto que has hecho una raid. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los follows. Pues bienvenidos al stream. Sí, hablo español. ¿Cómo voy a ser inteligencia artificial? Ay, pues bienvenidos al stream. Muchas gracias por el follow, jove. Pues nada, estaba yo aquí estudiando y me acabo de encontrar con esto. ¿Qué es esto? ¿Me habéis invadido el stream? Yo no me quejo. ¿Qué os contáis? ¿Cómo te concentras tan bien? Es una pregunta. Yo me distraigo con todo. Pues, a ver. Ahora, no sé si habéis leído el mensaje que hay fijado en el chat, pero estos streams básicamente son streams de Pomodoro. Ahí son tres sesiones de Pomodoro de 50 minutos. Y en esos 50 minutos tiene que ser de estudio intensivo, adelantando trabajos, estudiando o lo que sea. Entonces, luego, como podéis ver, ahora estamos haciendo el descanso para airear la mente, para distraerse con lo que sea que no sea el estudio. Entonces, te aireas. Descansas, comes un poco, das una vuelta, hablas con tus amigos. En este caso yo hablo con vosotros y resuelvo vuestras dudas. Pues por ejemplo, ¿cómo me concentro tanto? Son años de intentar concentrarme porque yo antes también tenía problemas de... Me aburre mucho estudiar, esto es un tostón, pues me voy a poner con el móvil o pues me voy a poner a ver una serie. Entonces es cuestión de ponerse y un día vas a estudiar 10 minutos y ya te cansas y otro día pues consigues estudiar media horita y oye, es media horita, has conseguido adelantar un poco. Poco a poco, es cuestión de poco a poco. Hay gente que con media hora pues ya se cansa y necesita descansar. Yo consigo estudiar por 50 minutos y luego descanso 10 minutos y otra vez así. Y hago 3 horitas de estudio por las mañanas. Y estáis completamente invitados a pasaros por el canal. Hago directos aquí en el canal de la Universidad Politécnica de lunes a viernes de 9 a 12. Así que estáis completamente invitados a pasaros por el canal para acompañarme en estas sesiones de estudio. Y si necesitáis concentraros, pues aquí está la ayuda. Sí, la Universidad Politécnica de Valencia es española, es de la ciudad de Valencia. ¿Qué estudio? Pues yo estoy estudiando un grado en tecnología digital y multimedia en la Universidad Politécnica y ahora mismo estoy estudiando para exámenes, que tengo ya exámenes dentro de 2 semanas y media y estoy estudiando medios de transmisión. Así que nada, aquí estoy estudiando mis cositas. Así que nada. Si tenéis cualquier duda de lo que sea, podéis ponerla, ¿eh? Yo os contesto. ¿Vosotros sois estudiantes o trabajáis o qué hacéis? ¿Qué hacéis? Contadme un poco. ¿Trabajas en call center? ¿Sois de España o de Latinoamérica? Estudiantes, sí. ¿Habéis terminado ya? Porque hay mucha gente que ha terminado ya exámenes y ya está de vacaciones y hay gente que aún tiene exámenes como yo. Yo tengo el último examen el 28. Estudio arquitectura, estudio programación. ¡Jo, qué guay! Yo me planteé estudiar arquitectura, pero porque se me daba bien dibujo técnico en bachillerato. Latinoamérica. Pues bienvenidos. Si necesitáis algún espacio para concentraros, podéis utilizar estos directos. Estos directos, siempre se me olvida decirlo, se resumen en el canal oficial de la Universidad Politécnica de Valencia, así que os podéis pasar y utilizar los directos
que se están resubiendo. Así que nada. ¿Y qué os contáis? ¿Ahora estáis estudiando o estáis yendo de directo en directo? Que hay mucha gente que hace eso, ¿eh? Me voy para Valencia. Pues aquí estamos. Podéis hacer un intercambio en Valencia. Hay un montón de gente que viene del extranjero a estudiar. Es verdad, vosotros si sois de Latinoamérica deberíais estar durmiendo. Eso es verdad. Allí es tarde. ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? A ver. Ya verás tú. No, TikTok no. Reloj mundial. Yo qué sé. No, me habéis dicho Perú. ¡Hala! ¡Que son las 4:30! ¿Qué hacéis? ¡Deberíais estar durmiendo! Y por la mañana tendréis clases, supongo. Ya es fin de semana allí. Supongo que no. Son menos 7 horas de aquí. ¿Tenéis clase? ¿Tenéis insomnio? Bueno. Bueno. Pues poco a poco. Intentar dormir poco a poco. Yo vengo de un party. Yo vivo de noche. Pues nada. Intentar descansar. Yo tengo permiso porque acabo de dar a... Y soy hombre. ¿Cómo? Por alguna razón me concentro de hacer trabajos en la madrugada. Hay mucha gente que se concentra para hacer trabajos o para estudiar por las noches. Yo antes estudiaba mejor por las noches y me quedaba hasta las 2, incluso hasta las 3 estudiando. Pero ahora rindo más por las mañanas. Me levanto pronto, desayuno, hago mis cosas, ordeno mi habitación y me pongo a estudiar. Así que, pues nada, si necesitáis estudiar y estáis por la noche estudiando, os podéis pasar por el canal. El problema es que es muy tarde allí. Yo si fuera a vosotros, me iría a dormir, pero bueno. Pues nada, bienvenidos al canal, si os queréis quedar estáis completamente invitados y si os queréis ir a dormir, es comprensible, deberíais estar durmiendo. Aquí son las 11:30. De la mañana. Súmale 7 horitas. Muchas gracias por seguirnos. Ay, nos ha ido el fondo negro. Bueno, no pasa nada. Falta poco para el almuerzo. Ah, es que aquí se come a las 2. Tenemos aquí, comparado con otros países, el horario de comer es distinto. Entonces, comemos entre las 2, las 3 del mediodía. Y luego hay países que cenan a eso de las 6, las 5, las 6. Aquí cenamos a las 9, las 10 de la noche. Así que yo ahora estoy tomando esto como de tentempié entre horas de estudio. Pan con pipas. Y nada, voy a comer... ¿Qué voy a comer? Arroz tres delicias. Que sobró de ayer y me lo voy a llevar a la universidad. Pipas, los girasoles. Es que, claro, el vocabulario en cada país de habla hispana es distinto. Los girasoles, ¿sabéis lo que son, no? Las flores estas amarillas que miran al sol. Vale, pues el fruto seco que tienen los girasoles, esos son las pipas. Que muchos comen pipas para mientras ven el fútbol, por lo menos aquí en España. Sí, las semillitas que se comen. Y arroz tres delicias es arroz con tortilla francesa, jamón, guisantes, gambas. Está muy rico. Así que... Pues nada, quedan ya... Madre mía, se me ha pasado volando este descanso. Pues nada, ahora en lugar de hacer 50 minutos voy a hacer 25 minutos porque tengo que cerrar stream sí o sí a las 12. Lo siento mucho.
Así que... iros a dormir. Es muy tarde allí. Tenéis que iros a dormir. Así que nada, vamos a empezar con la última sesión, esta vez de 25 minutos. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha suerte a vosotros también. Iros a descansar, os va a venir bien. Iros a descansar, descansar mucho. Y si necesitáis ayuda para estudiar, podéis utilizar los directos que se suben tanto en el canal de Twitch como en el canal de YouTube de la Universidad Politécnica. Así que podéis utilizar esos recursos. Cuídate, me voy a dormir, que te vaya bien en los estudios. Muchas gracias a vosotros también. Mucha suerte en vuestros estudios. ¿Qué ha aplicado esta chica, vale? Es en Perú. Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar con la última sesión de 25 minutos. No sonará la alarma, lo pararé yo, así que por favor no os asustéis. Así que nada, vamos a empezar. Mucha suerte y a tope. Venga, me silencio.
Bueno, chicos, voy a tener que cerrar stream porque me tengo que ir ahora a las 12. Muchísimas gracias por pasaros a este último día de stream, este viernes de 2 horitas y media. Hoy, a pesar de que hemos tenido el problema técnico, se ha conectado muchísima gente. Muchísimas gracias de verdad por conectaros. Así que nada, hemos llegado a los 50 seguidores, me acabo de fijar. Son mucha gente, muchísimas gracias por seguirnos en el canal de la Universidad Politécnica y muchísimas gracias por pasaros cada día a estudiar conmigo, a acompañarme en estas sesiones de estudio. Espero que os sean de provecho y os sirvan para poder organizaros y tener un buen rendimiento a la hora de estudiar. Y nada, espero que paséis un buen fin de semana, que lo disfrutéis, que descanséis, que nos lo merecemos todos. Y nos vemos el lunes a las 9 aquí en el canal de la Universidad Politécnica para empezar la última semana de streams y despedir el mes de mayo. Así que nada, buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Chao, chao!